No sé si lo sabéis, pero estamos en el barrio más peligroso de toda Barcelona y estoy hablando de Passeig de Gràcia. Pero ¿sabéis por qué es el más peligroso? Porque aquí se roban relojes de miles y miles de euros. Le tengo miedo a la vida que tenía antes. Mira, he leído una cosa que creo que es muy justa y dice que las personas de éxito, si yo en este momento puedo entrar en esta categoría, tienen tres características. Y la primera, huyen de algo. Segundo, quieren demostrar algo a alguien. Y tercero, pueden hacer la misma tarea por mucho tiempo sin parar. Entonces, yo voy huyendo de lo que era antes. Entonces, una persona muy mediocre, que no le gustaba lo que estaba haciendo, que no ganaba lo que quería ganar. Yo creo que el dinero es solo un instrumento, obviamente, que te puede dar libertad. Entonces, yo huía de esta situación. Segundo, quería demostrar a mis padres que podía llegar lejos. Y tercero, estas dos primeras partes son tan fuertes en mi cabeza que puedo hacer lo mismo por 10 horas al día, que lo sigo haciendo porque es el objetivo. Pero te digo, la gente me pregunta, ¿tienes miedo a entrar en estos barrios? Bueno, sí, tengo miedo, pero no es ni un décimo del miedo que tengo a volver a ser una persona, te digo, mediocre. ¿Soñaba ser youtuber? No. Soñaba salir de esta situación y ser exitoso, sea lo que sea. Si en lugar de un canal de YouTube hubiera sido un club nocturno, el dueño de una discoteca, contento igual. De hecho, es lo que me gustaría ver en un futuro, una discoteca, pero esto, ya lo veremos. Mi canal consiste en descubrir o enseñar los barrios más marginales y peligrosos del mundo. He hecho episodios en lugares que no son peligrosos, pero son muy marginales, donde la gente no tiene para comer, y lugares donde la gente tiene el Ferrari debajo porque venden un montón de droga, pero son peligrosos porque si ve una cámara puede ser que te acuchillan. Nunca hubiera pensado ser youtuber en mi vida porque es algo que no me planteaba y no me interesaba. Y estaba en una situación psicológica bastante mala, estaba un poco deprimido y bueno, no estaba bien. Sobre todo porque siempre me he comparado un poco a eso que te dije, mi familia, que han sido exitosos en su sector. Yo me sentía un poco, ¿no?, el último, entre comillas, la oveja negra de la familia. Entonces pensé en un momento eso de desesperación, que además es una desesperación de primer mundo, ¿sabes? No es que me falta la comida, pero me creaba muchísima insatisfacción. Pensé, bueno, ahora es el momento de arriesgarme al 100% en todos los sentidos. Económicos, porque dejé el trabajo para empezar a hacer eso de YouTube, y también físico, porque he pensado, me voy a poner en situaciones que pueden ser peligrosas también para mí físicamente. Es un trabajo que puede terminar mañana. Si me tumban el canal, ¿qué hago? ¿Sabes? Y puede pasar, porque yo estoy al límite en algunas situaciones. El día que enseño yo que sea un muerto o un niño que hace cosas que no tendría que hacer, es complicado, ¿sabes? Entonces esto también me produce un poco de estrés, pensar que ahora tengo el canal, pero puede ser que en 2 años me tumban de todas las redes sociales y desapareces prácticamente. He desarrollado un sexto sentido, ¿por qué? Porque te dije antes que yo cuento un poco toda la historia del barrio antes de entrar. ¿Por qué? He visto que me pasa algo, y es algo que he experimentado eso, solo con este canal de YouTube, hago un switch, un cambio total de como de cerebro en el momento que entro en estos barrios y paso de modalidad cuenta historias a survivor, tengo que sobrevivir. Entonces no me acuerdo nada de la historia y estas cosas, me miro alrededor todo el rato, estoy súper nervioso obviamente y veo cosas que si paseo por ejemplo por Passeig de Gràcia no me doy cuenta. Entonces sí, es un, no te diría sexto sentido, pero estoy tan alerta, tan como un animal, tío, no sé, como una mosca con mis ojos, me siento un poco así. Me acuerdo la primera descarga de adrenalina que tuve en el canal, y creo la más fuerte, fue en la Cité de 4000, que está a las afueras de París, y fue la primera vez que me querían pegar dos chicos. Era un lugar de venta de droga muy fuerte y me persiguieron unos 200 metros por ahí.
y me acuerdo la sensación de las piernas que me temblaban, que no podía caminar bien, ¿sabes? Caminaba como así, muy rígido. Y es una sensación que he pensado, eran los primeros vídeos, he pensado, estoy seguro de lo que voy a hacer, que este es el canal que quiero, porque vivir eso otra vez y otra vez y otra vez no es algo que quiero. Entonces no, en realidad no me gusta grabar, no me gusta grabar y tampoco editar. Lo hago porque me gusta todo lo que está alrededor, ese estilo de vida. No son sensaciones que te gusta vivir, porque es algo divertido. Cuando terminas te sientes el dios, porque dices, guau, he salido, no me han hecho nada, tengo todas mis cosas, fantástico, es un video que le va a gustar a la gente. Pero cuando lo vives es una situación muy incómoda, muy incómoda. Además me tengo que relacionar con personas que es imposible que yo pudiera ver afuera del canal, ¿sabes? No son personas que yo llamo, mira, vamos a tomar un café porque te lo pasas bien. Son muchos simpáticos, algunos, y buena onda y todo. Pero me gustaría siempre estar en otro lugar. Va a pasar, yo sé que va a pasar. Tendré un momento que alguien me roba la cámara, tendré un momento que alguien me tira un puñetazo, si me rompe la nariz, y espero que no pase nunca que me acuchillan o me disparan. Pero puede pasar, es algo que sé que puede pasar. Fue un poco duro porque un tío sacó una pistola y la puso en la pierna de mi acompañante y me dijo, si no me da 100 pavos, le disparo aquí. Y sí, fue duro y tuve que pagar, obviamente, porque también si me pedía 1000, probablemente pagaba, porque la pierna de una persona no es cuestión de dinero, ¿sabes? Pero no entienden que puede ser una persona muy conocida, pero igual acabo de empezar y no tengo ahí miles de euros para regalar a todo el mundo. Del fracaso y luego éxito que estoy teniendo en ese momento, me quedo con la idea que de verdad, los sueños, si trabajas muy duro, se cumplen, pueden realizarse. Entonces, soy una persona muchísimo, muchísimo más feliz de lo que era antes. Creo que falta un poquito más, que es lo que te acabo de decir, en realidad, tener una relación con una persona al lado tuyo que valora lo que haces, te valora como persona, te ayuda, cuando hay problemas está ahí para, ¿no?, darte un poco de un input, un insipid, y creo que ahí llegaré a ser el Federico más feliz posible, cuando tengo una persona con la que puedo compartir las buenas cosas que me están pasando en este periodo. ¿Es tan poderoso el rechazo a la vida de antes como para enfrentarte cada vez? Claro. ¿Cómo retomo la pregunta? Pero aquí, ¿es tan poderoso el rechazo? No, te puedo preguntar, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? Bien,